¿Cuántos nombres y hombres podemos recordar? ¿Cuántos ídolos nos pueden quedar grabados en nuestra cabeza? Cuando aparece Chayanne, cuando lo tomamos como ídolo, ¿debemos desalojar al ropero Díaz de nuestra mente? ¿Podemos tener a Gregory Peck en nosotros, en nuestro recuerdo, cuando de golpe aparece un Nelson Castro en el Parnaso de nuestros ídolos adorados? Parece que no. Nuestra memoria tiene una capacidad muy limitada. Evidentemente debemos sacar nombres de nuestro cerebro para que así puedan entrar los Matías Alé que entran lamentablemente en nuestras vidas. Por eso entonces hoy vamos a recordar a un ídolo de la canción popular en los años 70. Época los 70, política, rebeldía, los sueños de un mundo mejor. Un artista sintetiza esa época. Aislado y discriminado por un rock que proclamándose en contra del sistema apenas lograba estar al costado de él, este artista logró amalgamar la lírica ideológicamente virulenta de algunos cantantes con el olfato popular de otros productos para el consumo masivo. Revolución y melodías berretas y pegadizas para construir a un ídolo. Lucha armada, obreros y estudiantes, contra las patronales, ales por la liberación. Por supuesto, Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero. Una estrella que aún en la cumbre de su fama sufría por el distanciamiento político que tenía con su madre, la vedette nacionalista católica Evelyn Tacuara. Evelyn quiso criar a Bombita en la costumbre de una moral burguesa y cristiana, llevándolo constantemente de niño al Obispolandia, un parque de diversiones católico en donde Bombita disfrutaba de la diversión de los confesionarios chocadores y saltaba al ritmo de la Santa Zamba, un juego que sacudía a la concurrencia mientras escuchaban salmos y párrafos de la Biblia. Pero pese al esfuerzo de su madre, Bombita resultó nacional y popular. Sabiendo del distanciamiento ideológico, la cúpula de Montoneros emite un comunicado tratando de reconciliar a madre e hijo. Su compañero e hijo la quiere, firmado Montoneros. La madre contesta: no soporto tu peronismo de izquierda, podría ser un hippie católico y consumir ácido litúrgico. Eso no me molestaría tanto. Sin alejarse de su verdad, Bombita quiere reconciliarse. La oportunidad es el día de la madre. Hoy es un día especial. Hoy es tu día, mamá. Y a pesar de que estamos en veredas opuestas por lo que pensamos, a pesar de tus privilegios de clase, hoy, desde este humilde lugar, en esta trinchera de la lucha por la liberación, quiero decirte algo. Quiero decirte. Siempre veo tu sonrisa y yo pienso con amor. La sonrisa de mamá es como la de Perón. La sonrisa de mamá es como la de Perón. Aunque odies esa cabecita que genera plusvalía y que tomando las armas pronto te combatirá. Aunque seas una cerda, vende patria y gorila, yo te quiero porque vos sos mi mamá. Siempre veo tu sonrisa y yo pienso con amor. La sonrisa de mamá, papá, es como la de Perón. Su madre lo mira por televisión e inmediatamente le envía un telegrama. Y es así que después de mandarlo a la puta que lo parió, le retira la palabra. Pero el tema es un éxito y vende más de 8 millones ganándose un disco de oro y un Firmenich de platino por parte de su agrupación. Bombita y sus ideas se hacen popularísimos y su figura es requerida por la publicidad. Bombita, se está arreglando el pelo porque seguramente va a salir. Bombita, ¿a dónde vas? A poner unos caños y después a mover el esqueleto. ¿Y poniendo caños, no te despeinas? No, porque tengo... la orga. Claro, el montonero de hoy luce un peinado prolijo y varonil porque usa la orga. Y esta es la prueba. Joven montonero, peinado con fijador la orga. Joven montonero, peinado con otro fijador de pelo. Ahora, con su promoción 5x1. 5 frascos por el valor de uno. 5x1 no va a quedar ninguno. Sin un buen peinado. La orga. Y así seguiremos recordando la vida de Bombita.
El mismo Bombita, que hoy continúa su exilio en Cuba, donde es una estrella, que ha conducido programas popularísimos como el show de Video Marx, un programa donde se hacen cámaras ocultas a burgueses y a proyanquis, y en donde Bombita invita constantemente al comandante Castro, con el que bromea tocándole Lupite. No puedes decirme no si te pido una cita. Quiero que seamos novios y me des tu amor. Y juntitos organizar un eficiente brazo armado. Y poder luchar por la vuelta de Perón. Este es el Bombita de hoy, el Bombita de siempre, el que será siempre recordado como el Palito Ortega, montonero. Las patronales, ales, ales, por la liberación, lucha armada, milicia popular.